me levanto alrededor de las 5 de la mañana, me arreglo, doy desayuno a mis hijos, tengo una niña y un niño, los llevo a la secundaria y a la preparatoria. Les gusta mi trabajo, generalmente intercambiamos información sobre las actividades, ¿no? Y la verdad es que ahora, pues en el nivel educativo que están, pues ya entienden que es medio ambiente, ¿no? Cuál es la importancia, cuál es el asunto del cambio climático actualmente y la necesidad de establecer medidas desde la casa, ¿no? Entonces, más allá de que en la escuela se los den, el hecho de que yo trabaje en medio ambiente me permite también contribuir en el entorno familiar y a ellos pues sí les interesa. Trabajo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, soy directora de los laboratorios del INEC. Mi trabajo es coordinar todas las actividades de investigación y de desarrollo. Es algo que me apasiona. Mi formación de ingeniera química me ha permitido desarrollarme en ellos y con toda la capacitación que he recibido a lo largo de estos años, pues la verdad es que sí me he hecho adicta al trabajo analítico y sobre todo en términos de resolución de problemas ambientales. En el sector tengo 24 años, voy a cumplir. Empecé en Conagua hace más de un año. Me vine al instituto, participé en un concurso para dirigir los laboratorios de referencia del INEC. Me interesó el proyecto porque además mantenía yo mi estatus de trabajo en el medio ambiente. Podía mantenerme, pero creo que podía aportar, ¿no? Toda la experiencia obtenida a lo largo de más de 20 años en trabajo analítico, en establecer referencias analíticas, en dotar de datos confiables, yo creo que podrían ser una buena inversión y una colaboración en el instituto. Una forma, considero que la mejor forma de resolver los problemas es conocerlos. Y la mejor forma de resolver la problemática ambiental es conocer, medirla, tener la certidumbre de que tenemos los valores adecuados para poder implementar medidas de corrección o de mantenimiento, si es el caso, ¿no? Los análisis que realicemos en matrices de suelo, de plantas, de todos los factores ambientales del aire, la calidad del aire, tengan el respaldo necesario de calidad y técnicamente cumplan con las normativas internacionales. Entonces, el INEC ahorita está comprometido con fortalecer la parte de los laboratorios a partir de robustecer el sistema de gestión de calidad, implementarlo en su totalidad, revisar metodologías, implementar las metodologías que nos favorecen y que técnicamente cumplan para tener datos de calidad que puedan llevar a tener el respaldo técnico y concreto de laboratorios de referencia. El estatuto del INEC establece que sus laboratorios deben ser referencia en materia de medición de calidad del aire, de calibración de medidores, de sustancias químicas, de residuos y de organismos genéticamente modificados. Entonces, estamos implementando toda una serie de actividades de control de calidad que robustecen los métodos, que nos hacen tener el reconocimiento al obtener la acreditación en la ISO 17025, estamos cumpliendo uno de los requisitos que los laboratorios internacionales tienen para ser intercomparables entre sí. Eso nos da ya de por sí un reconocimiento internacional, porque no solo nosotros decimos que somos buenos, sino tenemos una tercera parte que dice que efectivamente cumplimos con los requisitos mínimos para tener datos viables, y eso contribuye a que el país tenga datos de medio ambiente en todas estas matrices confiables, que estén a prueba de poder revisar y a partir de datos confiables podamos implementar las medidas de política que se requieran para conservar, mantener o reparar lo que hubiera necesario. Los laboratorios de referencia del INEC ayudan dando asesoría, capacitación, asistencia prácticamente a todos los sistemas de monitoreo de calidad del aire del país y a través de ellos robustecen la medición y emisión de datos, por ejemplo, que reportan al SINAICA, que es el Sistema Nacional de Calidad del Aire. Además, somos portadores y somos los resguardatarios del Patrón Nacional de Ozono. ¿Qué quiere decir? Que es la medición internacional con la cual nuestro país
puede establecer trazabilidad internacionalmente con el Buró de Pesas Internacional de Pesas y Medidas ubicado en París. Con ese patrón de ozono, todos los estados, los gobiernos estatales y municipales solicitan el servicio y nos envían sus equipos. Aquí se los calibramos, se los ajustamos de acuerdo al patrón de ozono y eso hace que las mediciones de ozono en el país sean confiables y comparables. Yo tengo muchas satisfacciones de mi tiempo como servidor público porque me he dedicado al medio ambiente y es algo que me apasiona, ¿no? Tengo toda la experiencia en medir y yo creo que medir bien es la mejor contribución que puedo hacer. Siempre establecer sistemas de gestión, sistemas estandarizados, sí son retos que necesita uno enfrentar, sobre todo porque los seres humanos nos cuesta cambiar nuestras inercias, ¿no? Entonces siempre decir, bueno, ahora tienes que documentar todo para poder hacer rastreable, eso a veces genera sobretrabajo en la gente, ¿no? Porque hay que cambiar la mentalidad, pero esa es la mejor manera que tenemos de demostrar que trabajamos bien y que podemos aportar. Y lo que tenemos que pensar los ciudadanos es que todo lo que hacemos hoy en día contribuye al mantenimiento o no del entorno en el que vivimos, es decir, a el aire que respiramos, ¿no? A la cantidad de residuos que generamos en nuestras casas y en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, por ejemplo, esa es una experiencia mía. Cada cosa que yo aprendo, siempre trato de transmitirla a la gente que me rodea, con la idea de que vean que sí es